Yo, pues, hoy un toque de Romero empieza de una forma bastante diferente. Y es que por distintas circunstancias a Diego y a mí nos tocó estar desde la casa. Pero entremos en materia. En este último tiempo al país lo ha azotado bastante la ola invernal. En distintas partes de nuestra geografía, pues hemos visto lamentables escenas como las de Urrao, las de Dabeiba, las de Cartagena, las de Cúcuta, las de Santa Marta, pero especialmente las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el huracán Iota ha azotado con mayor fuerza que en el resto del Caribe. El gobierno nacional tenía ya prevista la ruta que el huracán iba a tomar, pero las medidas se quedaron cortas y al día de hoy Providencia y Santa Catalina siguen incomunicadas y la situación de destrucción es bastante grave. Desde un toque de Romero, desde Telemedellín, desde toda la población de la ciudad y del departamento, queremos enviarle un mensaje de fortaleza a todas las personas que hoy viven una situación dolorosa y esperamos que esto nunca se vuelva a repetir. Algo que tampoco esperamos que se repita es la actuación de la Selección Colombia en esta última jornada de eliminatoria. Y es que en apenas dos partidos nos metieron 9 goles. Uruguay nos goleó 3-0 en Barranquilla y Ecuador nos propinó una goleada 6-1 actuando como local. Esto, más allá de lo deportivo, es un síntoma claro de la situación que vive nuestro fútbol, en el que hace ya mucho tiempo no somos protagonistas internacionales, desde aquel nacional campeón de América, y donde la dirigencia es cada día más vergonzosa. Un ejemplo de esto es el caso del partido entre Deportivo Pasto y Real Santander, perdón, Real San Andrés, donde se iban a enfrentar en la isla por Copa Colombia. Por la situación actual, el Deportivo Pasto le pidió a la Dimayor que aplazara el partido. Dimayor se negó y el Deportivo Pasto prefirió perder por ausencia. A nuestros dirigentes les falta mucho, pero sobre todo mucho sentido común. Un sentido común que tampoco se vio en el Congreso peruano. Y es que después de haber destituido a Martín Vizcarra, el presidente que iba a acabar el periodo del destituido Pedro Pablo Kuczynski, y de haber juramentado a Manuel Merino Lama, el Congreso de Perú vio cómo el país entero se levantaba para protestarle por la vacancia del poder al que habían sometido a Vizcarra. Vizcarra, que si bien no había ganado las elecciones, había ganado el favor de sus ciudadanos por su lucha frontal contra la corrupción, fue destituido y el país no permitió que esto ocurriera, o al menos eso trató, y empezaron a protestar, a protestar y a protestar. Manuel Merino, que había recién asumido, sacó las Fuerzas Armadas a la calle y estas asesinaron a dos manifestantes. Después de esas dos muertes, no tuvo mayor camino que renunciar. Y apenas ayer, el martes, el Congreso posesionó un nuevo presidente para el país, pero que ahí está. Quién sabe si lo reconocen, porque a Manuel Merino ningún país le dio el reconocimiento. Mejor dicho, si aquí llueve, allá no escampa. Después de la pausa vamos a tener la conversación tan amena que tuvimos con el senador Iván Marulanda, para que no se despeguen, porque en Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero esta noche con un senador de la República, del Partido Verde. Sí, señor, un señor senador. Un señor senador, nada más y nada menos que el doctor Iván Marulanda. Doctor Iván Marulanda, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Santiago y Diego, un saludo muy afectuoso. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En un toque de Romero, estoy a sus órdenes y gracias por invitarme, es un honor. En los últimos días hemos escuchado sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República por el Partido Verde. ¿Cómo se está organizando ese tema en el partido, ya que hemos visto que hay varios liderazgos que quieren asumir una candidatura? Sí, el próximo 26 de noviembre, esa es la fecha que está como prevista, se van a lanzar pues ya las candidaturas del Partido Verde o las precandidaturas camino a la selección de un candidato único del Partido Verde a la presidencia de la República. Por lo pronto estamos inscritos
como precandidatos el senador Jorge Eduardo Londoño, que fue ministro de Justicia, el senador Antonio Sanguino y la senadora Sandra Ortiz y mi persona. El 26 empieza esa carrera, esa competencia por la candidatura del Partido Verde del año entrante. ¿El exgobernador de Nariño no va en esa consulta? Sí, Camilo posiblemente, Romero. Posiblemente el año entrante ingresa Camilo Romero a esa competencia, sí. Pero el año entrante, este año, él dijo que todavía no había decidido ingresar este año, entonces que el año entrante posiblemente lo haga. Usted tuvo una postura hace poco de decir que no participaría en una consulta con Gustavo Petro o con ese sector alternativo que él representa. ¿Se mantiene usted en esa postura y cree que no en ningún momento de la contienda se va a acercar a una coalición? A ver, sí, había un planteamiento inicial que estaba llevando a un malentendido y que me hizo rectificar en esa línea en la que yo estaba, que es la línea del partido. El partido ha dicho, hombre, no decidamos nada sobre coaliciones todavía, no hablemos de con quién se hacen o no se hacen las coaliciones. Y yo estaba en esa línea planteando la respuesta a esta pregunta, pero observé que se estaba malentendiendo mi posición y que, según lo que yo estaba diciendo, daba la impresión de que íbamos hacia una convergencia y hacia una unidad con Gustavo Petro. Y yo no lo entiendo así, porque representamos cosas muy distintas en la política. Gustavo Petro es un líder muy importante, sin duda, que representa a un sector de la izquierda que es uno de los protagonistas de la polarización de este país. De un lado está Álvaro Uribe con su sector político y del otro lado está Gustavo Petro con su sector político, las FARC, Colombia Humana, Unión Patriótica, en fin, Unión Patriótica y parte del pueblo o el pueblo democrático. Entonces, entre esos dos extremos hay un sector en el centro que no está en esa pelea, que no está en esa polarización, que no genera reacción, sino que está mirando hacia adelante y convocando a la unidad de la nación. Pero doctor Marulanda, una pregunta, porque para la ciudadanía, digamos, esto no se le puede pintar como un tema de extrema derecha, extrema izquierda y nosotros somos el centro, porque eso tiene que tener un significado en las ideas, ¿cierto? Sí, en una propuesta económica, en una propuesta social, en una propuesta educativa, de trabajo, etcétera. Cuando ustedes, los candidatos que pretenden ubicarse en el centro del espectro ideológico, dicen que se diferencian porque estos otros extremos polarizan, ¿a qué ideas se circunscriben? Al margen de lo que puede ser, digamos, el menú de ideas en materia de política económica, política social, política de seguridad, política internacional, en donde hay diferencias muy marcadas, pero al margen de eso, básicamente de lo que se trata es de que esos sectores que están en los polos opuestos tienen una mirada hacia atrás de los acontecimientos de la historia y sobre esos acontecimientos ellos tienen un enfrentamiento que es un enfrentamiento violento, que es un enfrentamiento que genera miedo, que genera angustia, que divide al país. Nosotros no estamos enfrentados a nadie, nosotros estamos mirando el futuro. Nosotros no estamos mirando ese pasado para tomar venganzas o para tomar reivindicaciones o desquites o cobros de cuentas. No, nosotros estamos mirando hacia adelante
y estamos convocando al país a construir un futuro, un porvenir, y no estamos en una discusión y en una dialéctica de destruir el uno al otro. Nosotros no queremos que nadie desaparezca de la escena política, no queremos que haya sectores que se vengan unos contra los otros o que se enfrenten unos contra los otros. Nosotros estamos mirando hacia adelante, y para nosotros el desafío son los problemas de pobreza, los problemas de inseguridad, los problemas de marginalidad, los problemas de salud pública, de educación pública. Pero senador, este país ha sido muy golpeado por la violencia, ha sido muy golpeado por unos sectores políticos que han gobernado en la historia, y eso lo conocemos todos, y que han propiciado una guerra y una barbarie que un actor político no puede invisibilizar solo porque va a mirar para el frente, porque nosotros nos debemos a una historia y a un pasado muy violento. Un gran amigo suyo fue asesinado cuando era un candidato presidencial, quizá el que iba a llegar a la casa de Nariño. Y quizá reconocer esas cosas no tiene que generar obligatoriamente un escenario de polarización. Sí, no, lo que pasa es que nosotros hemos sido víctimas de la violencia. Ellos han sido protagonistas, tanto los unos como los otros. Los unos desde el Estado y los otros desde la guerrilla y desde la insurgencia. Nosotros no. Nosotros hemos estado en la democracia siempre, respetando los derechos humanos, respetando la Constitución, respetando la ley, construyendo política desde la palabra, desde la razón y no desde la guerra. Senadora, ¿Y entonces usted considera que es probable llegar a la casa de Nariño sin recurrir a una coalición con otros sectores políticos? Claro que vamos a hacer coalición, pero con unos sectores que están en el mismo espectro político nuestro, que es un espectro político, repito, democrático, que nunca ha estado en la confrontación armada, que nunca ha violado los derechos humanos y que no está en esa pelea a muerte y en esa contradicción violenta. ¿A quiénes me refiero? Le doy nombres propios. Está Humberto de la Calle, está los hermanos Galán, está Jorge Enrique Robledo, está Sergio Fajardo, está Roy Barreras, está Juan Fernando Cristo. Fíjese usted, le he dado siete protagonistas que son quieren ser presidentes de la República, que quieren correr hacia la presidencia y que quieren ir a una competencia de donde salga con el Partido Verde un candidato que represente ese centro que no ha sido y que no está en esa polarización. Senador, usted habla... Entonces, es una coalición amplia, amplia y poderosa, y vamos a ganar la presidencia. Absolutamente. Pero ahí, para retomar de los hermanos Galán, a los que usted menciona, pues, como lo dijo Diego, usted fue uno de los grandes protagonistas del nuevo liberalismo, junto con Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Con Juan Manuel Galán, alguna vez en este programa conversamos del momento en el que Juan Manuel Galán le entrega a César Gaviria las banderas de su padre en pleno entierro. Pero, pues digamos que a ese momento, el único sobreviviente de esa fundación del nuevo liberalismo era usted. ¿Por qué cree que Juan Manuel le entregó las banderas a César Gaviria y no a usted en ese momento? ¿Y qué te dijo él? Él es el que sabe. Pues él es el que sabe. Él nos contestó muy diplomáticamente. Pero a mí, Santiago y senador... A todos nos sorprendió. A mí, Santiago y senador, me genera... la pregunta más amplia con esto de los hermanos Galán, y es que uno de ellos se acaba de perder la carrera por la alcaldía de Bogotá, muy enfrentado a Claudia López, Carlos Fernando Galán, y Claudia López pues hace parte del partido del que hace parte el senador Iván Marulanda, del Partido Verde. ¿Él estaría dispuesto a recogerse en una consulta con ustedes nuevamente?
para el tema de la presidencia. Carlos Fernando Galán sacó una votación altísima, creo que más de un millón de votos. Sí, así fue. ¿No es cierto? Sí, señor. No, fue una competencia elegante, democrática, que para nada, si la democracia es así. Y nosotros, por el hecho de que haya competido ellos, no quiere decir que no podamos encontrarnos ahora. Vamos a competir otra vez. Vamos a volver a competir, pero para buscar un resultado que nos unifique y nos permita presentarnos unidos a la primera vuelta presidencial. Esa primera consulta, lo que yo he propuesto es que sea en las elecciones de Congreso. Esa consulta entre estos sectores, digamos, democráticos, que no están en la polarización. Que sea en las elecciones de Congreso, que es en urnas, en un tarjetón, esos 7 u 8 nombres, y el que salga ahí va a primera vuelta en representación de todos. Ya nos vamos a encontrar con Petro seguramente, y nos vamos a encontrar con el del sector del Centro Democrático, que seguramente también va a haber. Y allá nos vamos a encontrar y les vamos a ganar. Bueno, pero yo sí aquí le quiero hacer una pregunta sobre su papel actual en el Senado de la República. Decime. Ahí me hablaste de vos, te voy a seguir tratando de vos. Claro, dale. Has propuesto un proyecto bastante polémico, que es el proyecto de la coca regulada, junto con el senador Feliciano Valencia. ¿Está Colombia preparada para dar un debate que lleva 30 o 40 años aplazado? Claro, porque precisamente después de 40 años de estar practicando una política de guerra contra las drogas, ya sabemos con absoluta certeza de que no funcionó, de que esa guerra se perdió. Y entonces, como somos un país inteligente y de hombres y mujeres libres, estamos diciendo, vamos a buscar otro camino. ¿Qué son los caminos que está buscando los propios Estados Unidos? Más de 35 estados ya legalizaron la marihuana, tanto la producción como la distribución y el consumo recreativo de marihuana. Más de 35 estados sin pedirle permiso a nadie. Y Oregon, ahora en esta semana pasada, aprobó la liberación de la producción, el consumo y la distribución de cocaína. El estado de Oregon. O sea, ellos van adelante de nosotros en estas políticas. Canadá ya tiene legalizado. ¿Y eso se comunica con el proyecto de Juan Manuel Galán de legalizar la marihuana? Es el mismo espíritu. El de Juan Manuel fue para legalizar la marihuana con usos medicinales. Medicinales, así es. Esta no tiene ninguna limitación. Es distinto el espíritu. Pues el espíritu es el mismo, perdón, pero digamos los caminos son diferentes, porque lo que nosotros proponemos es que el Estado colombiano compre toda la hoja de coca, la cosecha de hoja de coca, y además produzca con esa cosecha, con esa hoja de coca, es decir, le quita la materia prima a los narcotraficantes. Y con esa hoja de coca produce un poquito de cocaína que consumen los consumidores colombianos, que consumir cocaína en Colombia no es ilegal. La Corte Constitucional hace por ahí 15 años dictó una doctrina a ese respecto donde dice que las personas en Colombia somos libres en desarrollar nuestra personalidad y que nadie nos puede impedir que nosotros consumamos cocaína, como no, nadie nos puede impedir que consumamos alcohol o tabaco o azúcar o materiales que hacen daño al organismo. Entonces es legal. El Estado, lo que es ilegal es la producción y la distribución. Entonces el Estado va a producir la cocaína que consumen esos 250 mil, que es el censo que tiene el DANE de las personas que consumen cocaína en Colombia, le produce la cocaína para vendérsela a través del sistema de salud pública, para que tengan un control sanitario a través de médicos, una cocaína de primera calidad que no les haga daño y que está, repito, bajo el control sanitario del sistema de salud. Senador, ¿usted cómo potenciaría? Le quitamos los consumidores a colombianos a los narcotraficantes y le quitamos la materia prima a los narcotraficantes. Sí, ¿Usted cómo potenciaría este,
este tema y esta gestión de este proyecto si fuese presidente de la República? Bueno, yo aspiro a que no solamente yo en mi discurso, que de hecho ya lo planteé, pues yo hice el proyecto de ley y lo presenté con el senador Feliciano Valencia, pues yo lo preparé. De hecho, yo tengo un compromiso con ese proyecto. Pero yo aspiro a que los congresistas que vayan que sean elegidos para el Senado y la Cámara de Representantes en las próximas elecciones, también en su mayoría lleven ese mandato y lleven esa bandera. Es decir, que la población le pregunte a sus candidatos a Senado y Cámara, ¿ustedes qué opinan de esto? Y que voten y elijan senadores y representantes a la Cámara que estén de acuerdo con esta idea. Y entonces, ya elegidos unas mayorías del Congreso, amigas de esta idea, y un presidente amigo de esta idea, pues vamos juntos y hacemos esta legislación, imponemos esta legislación para Colombia, como lo hizo Canadá con la marihuana, como lo están haciendo esos 35 estados de los Estados Unidos, como lo hizo Uruguay con la marihuana y como lo hizo Portugal también hace más de 10 años. Me igual anuncian... Colombia, autónomamente, digamos, en desarrollo de su soberanía y de su responsabilidad, por supuesto. Claro que sí. Me anuncian por el interno, senador, que tenemos una llamada desde Pereira. Dale, dale, ya me imagino. Iván, ¿cómo estás? Estaba... ¿Estás hecho, hombre? Era el que te esperabas. Yo, pues claro, claro. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Chiquito, lo conozco desde chiquito y yo sé cuándo se está acercando el hombre. Precisamente de un acercamiento te quiero preguntar, porque dale, ahorita hablaste dale. De la sorpresa que te generó que Juan Manuel me entregara las banderas de su padre. ¿Por qué te sorprendió eso? ¿Esperabas la candidatura? Hombre, me sorprendió porque es que vos no fuiste nunca al nuevo liberalismo. No fuiste nunca al nuevo liberalismo. Y entonces, Luis Carlos pues era el compañero y el jefe del nuevo liberalismo y habíamos logrado juntos llegar allá a la cúspide donde a él lo asesinaron. Pues y lo lógico era que un compañero suyo recogiera esa bandera. Pero bueno, pasó lo que pasó. Juan Manuel era muy niño, muy joven, y tuvo ese arrebato de entregarte, hombre, esa bandera. Y la verdad que no nos fue tan bien. No nos fue tan bien. Pero entregamos una nueva constitución, Iván. ¿Qué hay del nuevo liberalismo en la constitución del 91? Pues hombre, yo fui constituyente, como vos sabés, entre otras cosas, muy en reversa de tus deseos, porque no estabas pensando con que yo fuera constituyente. Pero bueno, allá llegué a la constituyente con las banderas del nuevo liberalismo y con todo lo que habíamos construido con Luis Carlos. La verdad... Y es una historia muy bonita y es una historia muy larga que no la voy a contar, no la voy a echar aquí para no gastarnos el tiempo pues limitado al programa, pero la verdad, esa constitución surgió de un proyecto de reforma constitucional que acordamos nosotros, Luis Carlos Galán y nosotros, el nuevo liberalismo, con el presidente Virgilio Barco. Ese proyecto estaba... para terminar su tránsito en el año 89, cuando asesinaron a Luis Carlos, y a poco andar los narcotraficantes lo envenenaron con un artículo que lo destruyó y ese proyecto se hundió. Y de ahí surgió, la idea de una constituyente y de ahí surgió buena parte del articulado de la constituyente, sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Bueno, ahora a propósito de constituyente, senador, hay muchos que han lanzado la propuesta, y también con lo que pasó en Chile recientemente, que en Colombia hay que cambiar la constitución del 91, pero además con unos referendos de lado y lado que proponen cosas bastante polémicas. Por un lado, la revocatoria del mandato presidencial y por el otro, atacar la justicia especial para la paz. ¿Qué opinión le merece a usted o a vos esas propuestas tan polémicas de Álvaro Uribe y de Roy Barreras?
Mira, esas propuestas son pues, muy locas, me parecen a mí. Pero son, pues, digamos, propuestas que se tiran al viento en estos momentos como de tanta agitación política y en la antesala pues ya de un proceso electoral y demás. Yo pienso que la reforma, la Constitución pues no es perfecta, eso lo sabemos, como cualquier obra humana no es perfecta. Inclusive te digo, hombre, nosotros en la Constituyente hicimos una discusión muy interesante, vos no te imaginas lo que fue aquello, una discusión sobre si la Constitución, si poníamos un artículo que prohibiera la reforma de la Constitución en 20 años. Y fue muy linda esa discusión, porque dijimos, al final nos pusimos de acuerdo, hombre, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros no podemos quitarle a los colombianos y a las colombianas el derecho a reformar esta Constitución cuando quiera. Entonces, digamos, nosotros los constituyentes fuimos personas muy libres, muy democráticas, muy respetuosas de la voluntad popular. O sea, a mí no me aterra que la Constitución se reforme. Lo que pasa es que me parece que de ahí a estar haciendo consultas, referendos, pues, y convocatorias a referendos para hacer cambios tan abruptos como esos, no me parece que sea una cosa lógica, que tenga realmente asidero como en un pensamiento tranquilo de mejorar las cosas, sino de hacer rupturas. Entonces, no, yo no soy amigo de esos procedimientos y de esa... Inclusive, se ha hablado mucho de hacer otra constituyente. Y yo digo, hombre, vos te imaginas ahora una constituyente, termina Bala. Senador. A Bala, termina Bala o no. Es decir, los que quedan vivos son los que... Pero aquí sí no vamos a terminar a Bala, senador, el tiempo, porque el tiempo, Santiago, no acabó. El tiempo apremia en televisión y muy interesante esta discusión con la que podríamos durar horas, sobre todo con un ex constituyente. Senador, muchas gracias por este espacio que le ha dado a los medellinenses. Que tenga una feliz noche. Hombre, muchas gracias. Estuve muy feliz con ustedes, a toda la audiencia de Medellín, a mi gente. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, senador. La posición del senador Iván Marulanda. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de romero. Que tengan feliz noche.